Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia En Busca de la República, organizada por el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Ronald Flores y soy el director del Departamento de Educación. Tengo una licenciatura en Educación por la Universidad del Valle y una maestría en Literatura Comparada por la University of Texas en Austin. Fui becario Fulbright. Esta tarde contamos para esta UFM Talk con la participación de tres distinguidos académicos, Olaf Tirkmat, Jesús María Alvarado y Daniel Reisbach. Olaf Tirkmat es profesor de Economía en la Escuela de Negocios, codirector de Market Trends y director de CADEP, que es el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas en la Universidad Francisco Marroquín. Además, es Chief Investment Officer de Hedgehog Capital. Formó parte de dos startups en el sector financiero, Gold Republic, una plataforma para la compra y venta de oro físico en línea, en Exchange, una innovadora bolsa de valores. También fue traductor de La acción humana de Ludwig von Mises al neerlandés. Olaf tiene un doctorado en economía de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, un máster en economía de la Escuela Austríaca de la misma universidad y un máster en Marketing Strategy de la Vrije University en Ámsterdam. Además, obtuvo la licenciatura en economía en Hodge School en Holland de la misma ciudad. Jesús María Alvarado es director de la Escuela de Posgrado y profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la UFM. También es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Sus líneas de investigación incluyen Teoría de la Constitución, Historia Constitucional y Derecho Constitucional Comparado. Cuenta con un título de abogado por la Universidad Central de Venezuela y tiene varios másters. Un máster en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, un máster en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, un máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante y un máster y doctorado de Derecho en la Universidad Austral. Daniel Reisbach es Senior Fellow de la Reason Foundation, fue fundador del Movimiento Libertario de Colombia, es columnista de ámbito jurídico y fue director del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Ha enseñado griego, latín e historia grecorromana. Cuenta con una maestría en lenguaje, literatura y lingüística de la Universidad de Tulane, en New Orleans. Quiero recordarles que pueden participar con sus preguntas en el chat de nuestras redes sociales. Buenas noches, bienvenidos. Esta charla tiene como propósito ir en busca de las instituciones que conformaron la República. Vamos a tener una perspectiva de verdad de lujo desde Colombia, desde Venezuela, desde Europa. Y pensamos entonces la independencia de América desde Guatemala, pero con una perspectiva geopolítica bastante amplia. Así que buenas noches, bienvenidos y será un gusto charlar con tan distinguidos y dilectos colegas. Adelante, Olaf. Buenas noches.
Gracias, Ronald, también por la amable introducción, y es un gusto estar con Daniel y Jesús María y tú también acá en esta conversación. Voy a ser muy corto, tengo un par de comentarios sobre el libro de Bicentenario que aparentemente se va a publicar en agosto, ¿no?, de este año. Agosto de este año, y creo que es un gran honor para mí como extranjero que ya vive pues más de 5 años aquí en Guatemala de alguna forma estudiar la historia del país. Entonces, obviamente la historia empieza en el 1821, no tengo mucho que decir sobre los eventos políticos que llevan a la independencia, pero lo que sí quería también resaltar es que entramos a un tipo de liberalismo, y típicamente los chapines y los guatemaltecos hablan de la época liberal que de alguna forma existe en el siglo XIX y sigue incluso en el siglo XX. Ahora bien, el liberalismo guatemalteco al final sí es liberalismo, pero con un pero muy grande. Y ese pero es que, por ejemplo, vemos las primeras inversiones extranjeras en la economía guatemalteca que ni siquiera venían típicamente de Estados Unidos, venían de otros países, por ejemplo, los países europeos, y que efectivamente son inversiones extranjeras que en muchos casos se da a través de concesiones estatales, es decir, un tipo de monopolio otorgado por el Estado para que en alguna industria específica una empresa extranjera puede llevar a cabo esas operaciones. Entonces, de alguna forma, si pensamos en el mercantilismo, ¿no?, es el término que nos gusta mucho en la universidad, un modelo mercantilista en el país donde efectivamente hay un nivel de proteccionismo alto en las diferentes industrias guatemaltecas, ya empieza y ya tiene su origen en la Guatemala, digamos, antigua, porque ahí en esa época se ve que el Estado trata de otorgar una especie de monopolios a las empresas. Esto es el primer punto. Las primeras inversiones extranjeras son muy tímidas, son alemanas, son francesas, son inglesas, y obviamente en diferentes industrias como la banca. De hecho, los alemanes, hasta que Hitler, curiosamente, llega al poder en Alemania, se puede apreciar que los alemanes están en Guatemala en la industria de café, pero también en la banca, por ejemplo, y servicios financieros. Es tímido, pero va creciendo, y efectivamente vemos que gradualmente Guatemala tiene un crecimiento económico bastante bonito, y ahí ya llegamos al siglo XX. Entonces quería resaltar dos cosas más porque me gustaría tener una conversación, no solo yo hablando. El primero tal vez es el tema, y lo he platicado hoy con Jesús María un poquito, que las condiciones económicas típicamente preceden o de alguna forma determinan los cambios políticos. Es decir, es muy difícil, y eso es mi humilde opinión como economista, que haya cambios drásticos políticos sin que haya un tipo de descontento económico en el país. Es decir, cuando todos estén felices, cuando todos están bien alimentados, cuando todos más o menos tienen la comunidad financiera y no están problemas financieros, no hay realmente una razón de hacer algo drástico en términos políticos. Y eso podemos observar muy bonito en Guatemala, creo yo. De hecho, obviamente es una historia con dos eras, una era de dictadura y una era democrática. Y podemos apreciar que, por ejemplo, el presidente Ubico, que no era un presidente impopular, era un presidente bastante popular, incluso hasta hoy, creo yo, en mentes de algunos guatemaltecos, así un presidente pues bastante aceptable. Pero sin embargo, él se enfrenta a unas condiciones externas al país que son muy fuertes. Por ejemplo, no solo asume Hitler el mando en Alemania en el 33, lo cual lleva obviamente a la Segunda Guerra Mundial, pero en un primer inicio empieza la intervención de los Estados Unidos, que trata de alguna forma cerrar a las empresas alemanas, y donde también hay una expulsión de alemanes del país. Entonces, toda la inversión extranjera que venía de Alemania antes de Hitler efectivamente es expulsado por esos eventos, y peor aún, las industrias, que la mayoría eran agrícolas en Guatemala en esa época, todavía es así, sufre a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y no tanto a la guerra. Claro, hay Estados Unidos que está buscando materia prima en el país, por ejemplo, el hule, estaba buscando madera para los esfuerzos bélicos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero más importante aún, en un momento dado, todo el transporte marítimo
llega a un freno completo. Es decir, por los eventos de la Segunda Guerra Mundial, sufre el transporte marítimo y, por tanto, los exportadores guatemaltecos ya no logran exportar, por ejemplo, el café que producían. Y eso lleva a consecuencias bastante terribles. Uno, como la importación de bienes también frena, igual que las exportaciones, el costo de vida aumenta muchísimo. Y ahí empieza a generar, digamos, la semilla del descontento en la población guatemalteca. Porque si luego pensamos cómo puede haber un golpe de Estado que quita al presidente Ubico de su posición, son eventos económicos que generan un descontento y, por tanto, permite el golpe de Estado. Y yo creo que hay algo ahí que podemos apreciar pues, bastante bien. No solo es la Segunda Guerra Mundial. Obviamente también sabemos los historiadores entre nosotros que coincide más o menos con la Gran Depresión, que también pega bastante fuerte en el comercio guatemalteco con el resto de los países. También recordemos que la Gran Depresión en Estados Unidos y en Europa también se enfrenta con unas medidas proteccionistas pues, gigantes, una serie de tarifas de importación, una serie de aranceles, que efectivamente hace que el comercio internacional se contraiga muchísimo en la Gran Depresión. Eso también le afecta mucho a Guatemala. Pero realmente no son causas de un deterioro económico que se da por las políticas públicas de Ubico, sino son todos impuestos externamente. Y eso genera luego un cambio en el país que, con un par de pausas e intermedios, pues lleva el presidente Arbenz sume el mando en el país. Ahora, a mí como extranjero me fascina el debate que siempre se genera el expresidente Arbenz, porque la pregunta que casi siempre se hace es, ¿Arbenz era comunista o no era comunista? Eso es, digamos, el típico debate que se hace en Guatemala sobre este presidente. Lo que realmente a mí no me importa. O sea, él podría, ser ultra super socialista, lo que a mí me importa es qué políticas públicas implementa y si son buenas o malas. Así deberíamos evaluar un presidente. Y creo que en este caso Arbenz, con su reforma agraria, crea un desastre económico, que es todo lo que predice la teoría económica. Es decir, el repartir la tierra en manos, digamos, más dispersas, hace que la propiedad de las tierras se vuelve también más dispersas. Es decir, los lotes son más pequeños. Y los economistas sabemos que típicamente la productividad de cada lote va reduciendo también. Y eso genera unos problemas económicos en el país, entre ellos también en su periodo de presidente hay otro aumento en el costo de vida y hay una reducción de ingresos porque la productividad agrícola baja después la reforma agraria. Y eso es documentado en algunos datos bastante interesantes. Entonces, para mí, evaluemos Arbenz, que es una parte importante de la historia económica del país, según reforma más importante económica, que es la reforma agraria. La reforma agraria fue un desastre en el sentido que redujo la productividad agrícola del país, que redujo los ingresos de la población y que llevó a un incremento en el costo de vida por otras políticas nefastas también, como por ejemplo restricciones a las importaciones, si no me equivoco. Luego, para terminar, este es lo que estoy diciendo, es llegamos un poco más a tiempos recientes, en los 200 años de independencia de Guatemala, y quería terminar con algo positivo. Y es decir, en el siglo XX y el siglo XXI hemos tenido avances en el país, avances muy importantes que en la mayoría de los casos ni siquiera lo apreciamos, porque son muy graduales y los cambios graduales no llegan a los titulares, a los noticieros, porque no es suficientemente interesante para reportar. Pero hubo avances y sí, hubo avances drásticos. Entonces, en mi capítulo, en el libro del Bicentenario, tengo incluido un par de datos interesantes. Por ejemplo, la pobreza absoluta en el país se fue 50% en el siglo XX, creo que en 1980 o 60, hasta 10%. ¿Sí? Es cierto, en los últimos 10 años no hubo más progreso, no hubo realmente una reducción
en los últimos 10 años de la misma pobreza, pero logramos en estos tiempos más o menos recientes una reducción de pobreza absoluta 50% a 10%. Lo mismo lo vemos con la tasa de matriculación de educación primaria, de 40% en el 60 a 90% hasta el día de hoy. Y por último, que es el dato con el cual comienzo el capítulo, el aumento en el PIB per cápita. Correcto. El Producto Interno Bruto, el ingreso por ciudadano guatemalteco. Y claro, tenemos que apreciar que, uno, la población creció inmensamente desde el 1821, hoy por hoy somos posiblemente unos 17 millones de personas, y hemos visto un incremento, y eso es en términos de poder de compra, de $1,000 por año por ciudadano guatemalteco hasta $8,000 al año el día de hoy. Es decir, hemos multiplicado la renta, el poder de compra de un chapín común y corriente con un factor 8. Y esos son cambios drásticos que realmente no los apreciamos. Son mejoras y avances económicos que en parte obviamente es debido a la innovación y debido al progreso económico en el resto del mundo, pero también porque internamente estamos haciendo las cosas no perfectos, pero suficientemente bien para que haya un muy gradual progreso. ¿Estamos de acuerdo que debe ser mucho más? Sí, estamos de acuerdo, pero no significa que deberíamos de tirar, bueno, como dicen los estadounidenses, ¿no? No deberíamos de tirar el agua con el bebé a la basura. O sea, al final hay que apreciar de que hubo un avance muy importante económico y que deberíamos apreciar ese avance. Entonces, bueno, esa fue mi intervención. Con mucho gusto podemos platicarlo. Excelente, Olaf. Jesús María, bienvenido a la plática. Muchas gracias a ti, Ronald, y felicitaciones al Departamento de Educación por esta iniciativa. Y un placer estar aquí con Daniel y con Olaf. Casualmente, sí, estaba hablando con Olaf esta tarde de alguna de estas cosas. Una de las cosas que yo empezaría es por algo que mencionó Olaf, que es esto del liberalismo que existente en Guatemala, ¿no? En una investigación que no pude terminar para el libro, pero que continúo y espero publicarlo eventualmente este año. Lo que he hecho es una especie de análisis constitucional de la historia constitucional de Guatemala. Y lo que me he percatado es que en buena medida es usual la afirmación según la cual hay una influencia del constitucionalismo de los Estados Unidos y del constitucionalismo francés en Guatemala. Si uno hace una especie de análisis de filigrana, uno se da cuenta que al menos en el siglo XIX, en los inicios, la influencia es mayoritariamente francesa. Eso porque buena parte de los liberales, sobre todo bastante afrancesados en ese momento, quieren unos cambios profundos en Guatemala, pero también hay un sector que no quiere, por supuesto, la independencia. Hoy celebramos la independencia de una manera como un hecho consumado, pero en ese momento hay bastantes dudas sobre si se debe saltar hacia una independencia. Y esa independencia, además, en el caso de Guatemala, es tardía comparada con otras independencias de Sudamérica, creería yo, porque los guatemaltecos y los centroamericanos estaban viendo también lo que estaba pasando en el sur, ¿no? Si uno ve el acta de independencia del año 21, tampoco aparece la palabra república. Es un tránsito institucional y cultural e histórico que se está dando en ese momento, donde hay facciones, grupos que temen que la independencia más bien traiga más horror, y otros que sencillamente quieren el cambio e insertarse, no sé, en las dinámicas mundiales, ¿no? Y por eso vienen, se enamoran del experimento gaditano, otros son más radicales y pretenden un corte más fuerte al estilo de lo que sucedió en la Revolución de Francia. Otros ven el experimento constitucional americano. Pero allí sale una especie de síntesis que me parece bastante interesante desde el punto de vista constitucional. Porque, bueno, en el caso de Guatemala también es una independencia que luego termina, bueno, rápidamente el país anexándose a México. Y después también otra segunda independencia frente a México. Y luego rápidamente la constitución del Estado de Guatemala, con un anhelo que va a estar allí siempre latente durante estos 200 años de formar parte de una federación centroamericana, quizás también como pasó también en el sur, ¿no? Daniel, que podrá hablar de esto.
también, pero esa es una especie de tensión que hay allí, ¿no? Primero, la independencia también tiene varios factores, ¿no? Uno son los sucesos, no vamos a poder hablar de esto, los sucesos de Bayona, las independencias que se están dando en Sudamérica, el conocimiento que se, y la meditación que se va dando en Guatemala sobre ese fenómeno, y luego también una especie de disputa de, bueno, ¿qué arreglo constitucional queremos para el país? Ese liberalismo extraño, creo que el que mencionaba Olaf, es un liberalismo bastante racionalista, a mi modo de ver, muy racionalista, que se va a ir haciendo bastante fuerte durante todo el siglo XIX, ¿no? Un liberalismo racionalista que termina ya con la Constitución del año 79, pretendiendo sacar a la Iglesia, estableciendo un Estado laico, quitando las referencias de Dios de la Constitución, estableciendo una especie de educación ya más tutelada por el Estado versus la Iglesia. Y luego vemos en Guatemala reacciones a ese movimiento. Y extrañamente, 200 años, vemos constituciones bastante laicas, constituciones que vuelven otra vez a la visión conservadora, ¿no? Figuras, por ejemplo, como mencionaba Olaf, tan polémicas como, como Ubico, puede ser Rafael Carrera en Guatemala. Yo, por ejemplo, unas cosas que me llamaba mucho la atención es viendo las antologías del pensamiento que se han editado, por ejemplo, en América Latina, Guatemala no sale en la antología del pensamiento liberal, pero sí sale en la antología del pensamiento conservador. Salen autores como Antonio Irrizarri, sale Rafael Carrera. Y Irrizarri dice una cosa muy interesante, por cierto, dice, bueno, nos encanta la Revolución Francesa, pero no por las ideales de libertad, igualdad, etcétera, sino por una sed de venganza, una sed de revancha, que, bueno, ha estado presente mucho en toda América Latina, ¿no? No vamos a hablar de la actualidad, pero son bandos que uno se quiere aniquilar al otro. Y eso le preocupa mucho a Irrizarri. Luego, también hay una cuestión que yo creo que es interesante, al menos en lo que he estado viendo, es un poco lo que decía también Olaf. Esas instituciones tienen el gran problema de que a veces están en el aire, porque la estructura económica del país, eso dicen algunos historiadores de Guatemala, bueno, era precaria, ¿no? Algunos dicen incluso las vías de comunicación eran precarias, la integración entre los propios hoy países de Centroamérica era bastante precaria, ¿no? La situación, además de, la, de los productos que se, con los cuales se comercializaba, no sé si es el término correcto, la, me corregirá allí, eran productos que se van quedando a la, rezagados en todo lo que sería el sistema capitalista mundial, ¿no? Entonces, claro, la economía va a ser un hecho que va a condicionar en cierta forma las disputas políticas en el país, ¿no? A nivel constitucional uno puede decir que, o al menos esta es mi opinión, que hay un liberalismo racionalista y un constitucionalismo muy a lo francés, sobre todo la idea de la Revolución Francesa durante todo el siglo XIX, y empiezan unos cambios ya más profundos en el siglo XX, ¿no? Quizás lo que decía también Olaf, la Segunda Guerra Mundial, la República de Weimar, el 1917 Querétaro con México, eso va a influir mucho, ¿no? Influye aquí en Guatemala en las discusiones de, bueno, vamos a tratar de imitar la Revolución Mexicana, ¿no? El efecto más directo de eso es la Constitución del 45, que constitucionaliza la justicia social y constitucionaliza los derechos sociales, etc. Allí es muy interesante porque en esos años casualmente empieza a surgir 45-50 el CES, hablando un poco de la Marroquín. Yo creo que el caso del CES y el caso de la Marroquín yo creo que tiene también un impacto cultural en el país, porque yo creo que las ideas ya más de un liberalismo ya no tan racionalista, sino un liberalismo más a lo apegado a la ilustración escocesa, etcétera. Yo creo que es algo que, si bien no sé si fue el único, pero uno de los grandes exponentes fue Manuel Ayao. Manuel Ayao crea esta atmósfera intelectual y uno va viendo que, si bien no se constitucionalizan todas las ideas de Manuel Ayao, aunque sí tuvo impacto en algunas, va siendo un contrapeso a esas otras ideas. Es decir, el liberalismo en Guatemala va a tener otra contracara, ¿no? Ya no es solo el liberalismo racionalista, sino un liberalismo de tradición, como diría Hayek, de verdadero individualismo o de liberalismo
de estirpe anglosajona. Eso también culturalmente creo que tiene un impacto institucional para mí favorable, porque eso va a aportar también una reflexión en el país ya no tan romántica en cuanto a los análisis económicos. Esto se ve en algunos autores que tratan temas económicos en Guatemala, que piensan que solo la economía se puede resolver por un problema de decisión política, ¿no? Si no conociendo los procesos de económicos, de mercado, y eso va dando pie quizás a lo mejor a lo que decía Olaf, un desarrollo ya más sostenido en la Guatemala reciente, ¿no? Para no hablar tanto, para generar el diálogo, una de las cosas también bastante interesantes que me di cuenta también en la investigación, obviamente en las clases, pero uno se dedica casi siempre al presente y no tiene tiempo de hablarlo tanto con los estudiantes, es la preocupación que hubo siempre en Guatemala por el Poder Judicial. Parece mentira, pero si hay algo que ha preocupado mucho en Guatemala es el tema del Poder Judicial. Y ahí es interesante los llamados códigos de Livingston del siglo XIX, donde los liberales tenían mucho temor a los jueces decidiendo controversias políticas. Casualmente hago la analogía con lo que decía Olaf. Arbenz era bastante polémico porque siendo un presidente progresista, socialista, socialdemócrata, como lo quieran calificar, dependiendo de la historiografía que se tenga, fue uno de los que más reaccionó virulentamente cuando se interpuso ese famoso amparo contra la reforma agraria y mandó a destituir a los magistrados de la corte. O sea, ahí para que se vea que este tema de tensión no es un tema solo de ideológico, izquierda-derecha, es un tema que quizás entronca con la tradición de cuál ha de ser el rol de los jueces en Guatemala. Y por último, muy rápido, creo que Guatemala es interesante desde el punto de vista de la región. A veces los guatemaltecos, o al menos los estudiantes y las generaciones jóvenes, creen que todo está mal, o que en Guatemala no se han dado cosas que son llamativas e importantes para la reflexión del continente. Yo destaco tres, viniendo también, como decía Olaf, de extranjero, ¿no? Me llama mucho la atención desde el punto de vista institucional la preocupación del constitucionalismo en Guatemala sobre el rol del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo siempre ha sido un temor muy grande desde el siglo XIX y se ha buscado de alguna manera atenuarlo hasta el punto de que la Constitución actual incorpora una especie de injertos parlamentarios para atenuar ese poder del presidente. La segunda cosa que me llama mucho el constitucionalismo de Guatemala, esto sí, ya un poco ya picante, es una obsesión por la igualdad. Hay una obsesión de la igualdad en las constituciones de Guatemala. No es solo la libertad, y ahí un poco le entronca con la Revolución Francesa, ¿no? Buena parte de los documentos constitucionales entroncan con la igualdad, y muchos liberales racionalistas, esto es polémico también, terminan siendo aliados a los socialistas en el siglo XX. Es decir, creen que el proyecto de libertad e igualdad tiene que llevarse a plenitud y entonces de alguna forma coquetean con los proyectos de transformación. De hecho, se habla de una especie de liberales transformadores con la Revolución de Octubre y todo lo demás. Y la tercera cosa interesante son figuras importantísimas. El habeas corpus tiene discusiones, que es la protección constitucional que surge allá en Inglaterra, tiene unas discusiones muy fuertes en Guatemala en el siglo XIX, mucho antes que otros países. La otra cuestión importante es que aquí se discute muy fuertemente la creación de una corte de constitucionalidad fuera del Poder Judicial. Eso tiene antecedentes en los años 40 y 50, pero en Guatemala quizás formalmente es la primera que se decanta en la Constitución del 65, ¿no? Y otras medidas interesantes, como por ejemplo atenuaciones del presidente al exigir que los ministros refrenden los actos del presidente, una especie de control. Es decir, que me puedo extender más, pero en Guatemala hay muchas discusiones o aspectos técnicos que se han discutido en la historia que de alguna manera después fueron tomados por otras discusiones constitucionales de la región. O sea, para que no se vea solo que solo siempre recibimos. Yo creo que hay algunas cosas que se han generado aquí que han sido más bien tomadas en otros países también, y eso lo hace ser interesante para las generaciones nuevas hacer un balance estos 200 años, ¿no? Excelente, muchos temas que polemizar. Así que, Daniel, bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Ronald, por la invitación, y gracias a Olaf y Jesús María también por sus intervenciones. Bueno, yo lo que les puedo contribuir es un poco de mi experiencia
Yo fui el editor del libro oficial del Bicentenario en Colombia, que se publicó en el 2019. Lo publicó el Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia. Y el libro toma el periodo de 1810 a 1830, o sea, es el periodo de la independencia, porque fueron varias en lo que es Colombia, pero obviamente hay un rol muy importante de Venezuela, sobre todo, pero también cuando entramos a la Primera República, inclusive Ecuador, y bueno, en el proceso de liberación entra también Perú, y bueno, hasta cierto punto el Cono Sur también, con la reunión entre Bolívar y San Martín. Pero bueno, ahí es un libro que les recomiendo. De hecho, no sé si está disponible para la consulta, pero yo sé que está en la Casa de la Rectoría, en la UFM. Jesús María es uno de los autores, Carlos Sabino de la UFM fue otro autor. En total fuimos 25 autores, son 34 capítulos y bueno, más de 500 imágenes. Entonces, solo les voy a hablar un poco acerca de uno de mis capítulos, porque creo que es un tema relevante ya que estamos discutiendo este punto de las repúblicas y también de los esfuerzos que estamos haciendo con Jesús María en la Escuela de Posgrado de enseñar historia antigua, porque algo que hay que tener en cuenta si uno se pone en los pies, trata de pensar como hubiera pensado un prócer, que en ese momento no sabían que eran próceres, eran rebeldes, en 1810, 1815, 1820, si uno está luchando, y bueno, al principio no se estaban rebelando realmente contra la monarquía en sí, sino que realmente la invasión napoleónica de España es lo que causa todo, o lo que inicia todo. Entonces, realmente hay mucha confusión al inicio de si se están rebelando contra el gobierno ilegítimo, que consideran ilegítimo, francés en España, digamos, el ejército de ocupación, o si ya es algo en contra de la monarquía como tal, y eso no es muy claro durante mucho tiempo. Pero inclusive a la hora de que ya se decide, bueno, si estamos en contra de la monarquía, entonces necesariamente vamos a establecer una república, hay que tener en cuenta que al inicio del siglo XIX no hay muchos ejemplos abundantes. La república, digamos, más admirada durante los últimos siglos y la más longeva fue la República Veneciana, pero Venecia también sucumbe ante las tropas de Napoleón. Entonces, no es un ejemplo, digamos, nadie puede decir vamos a hacer como Venecia, porque Venecia acaba de caer. Y está obviamente el experimento de Estados Unidos, pero igual es un experimento muy nuevo, de solo un par de décadas. Inclusive en 1812, en la guerra de 1812, pues los británicos llegan inclusive a ocupar Washington y la Casa Blanca. Entonces, no es seguro tampoco en ese momento que el experimento estadounidense va a ser exitoso en el largo plazo. Sí, eso no se sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Y a mí lo que me llama la atención es que obviamente lo que están haciendo muchos de los próceres, incluyendo Bolívar, es mirando las experiencias de las repúblicas que sí se conocen, que son las repúblicas antiguas y las polis antiguas, sobre todo Roma, pero también está la experiencia de Atenas. Y acá viene el tema de la democracia, que para nosotros hoy, o por lo menos informalmente, democracia y república son conceptos intercambiables. Uh-huh. Pero en el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, definitivamente no lo son. Y hay que tener en cuenta que desde la antigüedad, inclusive de autores atenienses como Platón y Jenofonte, Tucídides, la democracia no es vista como un modelo a seguir. Es vista por autores que se podrían considerar conservadores, como los que mencioné, como una catástrofe. Porque la democracia en Atenas, bueno, tiene su momento exitoso en las guerras persas y tiene su dominio el imperio ateniense en el siglo V, pero en la guerra con Esparta, pues cae y gana Esparta. Y realmente es Esparta el sistema que es admirado, que sí es una república que pudiéramos decir más de instituciones mixtas,
comparado a la democracia radical ateniense, que es tan radical, de hecho, que los cargos públicos, excepto con algunas excepciones, como los generales, no son electos, porque la elección se considera un acto oligárquico, porque es elegir a uno y no a otro, sino que son por sorteo. Entonces, ese es el espíritu real, antiguo, radical, ateniense de la democracia, es la elección por sorteo, que es algo que ninguna democracia de hoy en día se atrevería a hacer. Entonces, a ese grado de extremo, es decir, no todos son ciudadanos, hay esclavitud, las mujeres no pueden votar y demás, pero por otro lado es un experimento radical muy fuerte, sin paralelos en la historia. Y la razón que lo menciono es que en el siglo XIX ese sistema se asocia con un sistema muy volátil, que están cambiando de opinión constantemente, y no es un modelo, como mencionó, el modelo es más Esparta, donde hay una diarquía, es decir, un sistema de dos reyes hereditarios con una especie de senado, gerusía y una asamblea ciudadana. Pero sobre todo, el ejemplo realmente a seguir es la República Romana, ¿no? La República Romana es la República, y ese debate está muy presente al inicio del proceso de independencia, por lo menos en lo que es Colombia. Y de hecho, es curioso por las asociaciones que se hacen hoy en día o en las últimas décadas con Bolívar y con la manera como sobre todo Hugo Chávez se apropió de la figura de Bolívar. Pero Bolívar en sus escritos demuestra un conocimiento bastante sólido de las repúblicas antiguas, y de hecho él dice que los dos modelos a seguir al crear esta nueva república son, por un lado, Roma, la República Romana, y por otro lado, bueno, no es una república, pero Gran Bretaña, la Constitución Británica, y él hace la comparación entre ambas, especialmente le gusta el modelo de la Casa de los Lores, de la Cámara de los Lores, y le gusta la idea de una aristocracia hereditaria en una cámara alta. Y ese es el concepto de la constitución mixta, que, bueno, sí está en Montesquieu, pero que se desarrolla más orgánicamente en Gran Bretaña, donde se considera que está, bueno, la monarquía, por supuesto, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, que representa intereses más mercantiles y, de cierta manera, democráticos. Y para Bolívar ese es el modelo. Inclusive hasta el punto que Bolívar sugiere y propone un senado hereditario, en el sentido del senado romano y de la Cámara de los Lores. Entonces, eso no lo mencionó mucho Hugo Chávez en su momento. Y bueno, en Colombia, en lo que viene a ser Colombia, en la Nueva Granada, pues no, él no logra imponer su voluntad inicialmente. Y también tiene que ir y sigue con la campaña libertadora, y quien realmente queda a cargo es el General Santander, pero donde Bolívar sí, bueno, y Bolívar va evolucionando, bueno, no sé si evolucionando o decayendo en su pensamiento, porque al inicio, en su discurso de Angostura, él propone, bueno, el sistema que mencioné, inclusive menciona las elecciones, mientras que ya cuando ya crea unos años después la Constitución de Bolivia, él dice que las elecciones lo único que han hecho es creado tensiones y caos en Venezuela, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, y en Bolivia ya no le gusta el sistema de elecciones, y la Constitución de Bolivia, ya no con él como cabeza o como el equivalente de monarca, sino como Sucre, pero eso refleja ya más su pensamiento, y digamos, ahí está libre Bolívar de imponer la Constitución, y la Constitución inicial de Bolivia refleja, digamos, muchos de esos aspectos que he mencionado. Y otra cosa que se olvida y que tampoco mencionaba mucho Chávez es que hacia el final de su vida la facción de Bolívar está inclusive entrando en negociaciones para traer una dinastía, bueno, no puede ser española porque acaban de librar la guerra contra la monarquía española, pero con una dinastía menor francesa para establecer una monarquía, bueno, no tal vez no absolutista, pero parlamentaria, y varios representantes de Bolívar están a favor justo antes de que él muera. Entonces, digamos que desde el inicio el concepto de república ha sido bastante controvertido y de cierta manera también bastante débil. No se llegó a, por supuesto, y creo que hacía falta la experiencia de autogobierno,
y también un poco de sabiduría y un poco más de conocimiento de las fuentes antiguas, como si tuvieron los próceres norteamericanos, los estadounidenses, donde claramente se aprenden lecciones de la antigüedad muy claramente. Pero bueno, creo que para no extenderme más, lo dejo ahí y abro la discusión. Excelente. Gracias, Daniel. Uno de los propósitos de nombrar esta charla como En busca de la República es porque siento que somos nosotros estudiosos de esos momentos titubeantes de la historia en donde no se sabía si nos trasladamos de una monarquía absolutista general que abarcaba todas las Américas a una monarquía absolutista que abarcaba solo nuestras provincias. Y nos ha costado mucho todavía hacer ese traslado, siquiera a una monarquía constitucional, y por supuesto que mucho más hacia una república en el sentido que lo mencionaba Daniel como referente Roma, con su Senado y su representación de los patricios y la Casa de los Comunes o la representación de los plebeyos. Y cabal, como también lo mencionaba Jesús María, el rol del poder judicial. ¿Dónde queda acá? Y me encantaría discutir esa institución que es la economía. Entonces, buscando una república completa. Yo tengo la tesis de que después de que transitamos de la monarquía absolutista con tímidos esfuerzos de establecer una república constitucional, privó la idea de pequeños reyesuelos que terminamos llamando caudillos en nuestros respectivos países. Pero también nos hizo falta pensadores o próceres, no solo de la acción, sino que también del pensamiento, para tener claros estas discusiones, estas reflexiones. Y como decía un buen amigo, siempre hacen falta próceres para la república, para que le den sentido al futuro que queremos conseguir. Esa es un poco la invitación del día de hoy. ¿Qué tanto persistió en nuestra cultura esta idea del pequeño monarca absolutista? ¿Y cuánto eso permeó la idea de la construcción de la república? ¿Y cuánto esto perduró a pesar de que en algunos casos se trató de establecer esos pesos y contrapesos constitucionales y no se logró del todo? También examinando un poco nuestras repúblicas, veo que muchas de nosotros tenemos la representación legislativa de House of Commons y nos ha faltado de House of Lords como una acción debidamente institucionalizada en la vida de la república. Y una de las cosas que me gustaría que debatiéramos, obviamente solo estoy lanzando algunas preguntas como provocaciones o temas que ustedes han mencionado y que me gustaría que exploraran más o menos, es la construcción de la economía de una república independiente. Cuando teníamos un producto solo de exportación y teníamos muchos productos que teníamos el autosustento, éramos bastante irrelevantes en el mercado internacional, pero bastante sólidos hacia lo interno. Y ahora que tenemos varios productos de exportación, a veces somos más sujetos al vaivén del comercio internacional. ¿Y cuánto nos lesiona o nos aumenta la soberanía de la república a partir de este comercio internacional y los vínculos que hemos trazado con otras repúblicas? En fin, dejo a cualquiera de ustedes que quiera tomar estas provocaciones u otras para seguir en esta discusión. Tal vez, Ronald, voy a tomar la delantera, perdón. A mí me fascina como extranjero ver y comparar la independencia de un país como Guatemala con la independencia de mi propio país, que es Holanda. Y lo que yo, y va muy en línea con tus comentarios, lo que yo veo es que la independencia en Holanda es de abajo para arriba. Es decir, realmente no es una independencia de un país completo. Son diferentes provincias que de alguna forma unen fuerza para pelear contra el enemigo en común. En el caso de Holanda, el enemigo en común típicamente eran los prusianos o, más importante, los españoles, el Imperio Español. Y entonces se genera un tipo de unión, de hecho se llamaba la República de las Siete Provincias de los Países Bajos, eran siete áreas más o menos autónomas que unen fuerza en términos militares para
repeler el enemigo y fue muy exitoso en todos los sentidos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué instituciones necesitamos para evitar que la unión que formamos se nos va a jugar en contra? ¿Cómo evitamos que ese poder centralizado que le estamos otorgando a un a una autoridad, a un tipo de un tipo de congreso, no, todavía no eran congresos, pero un tipo de congreso, cómo evitamos que ellos abusan de su poder y que efectivamente infringen nuestros derechos de autodeterminación? Y creo que en la independencia de Guatemala eso se ve mucho menos, porque es una independencia que es de arriba para abajo. Realmente no es un impulso que viene de diferentes pueblos que luchan por su libertad. Es una independencia muy diferente. Es una independencia como, yo siempre lo comparo con Fidel Castro, que entró a La Habana y tomó el control y realmente nadie se opuso. Y bueno, eso fue un golpe de Estado, fue una revolución, pero al final no fue una lucha de cada pueblo y cada provincia de Cuba por tener un país más o menos libre con libertades y un nivel de autodeterminación a nivel local que tal vez podamos apreciar un país como Holanda. Esa diferencia me fascina y creo que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy de cómo son las instituciones en Guatemala. Vemos una centralización enorme en Guatemala. Vemos que las municipalidades, los departamentos realmente no tienen ninguna significancia para nuestra día a día. Y por tanto, la política, claro, lo que invita tan centralizada es mucha corrupción, es luchas de poder. Y eso realmente existía en mucho menor medida en una república como en la República Holandesa. Excelente. Daniel, Jesús María. Yo tengo un montón de cosas que quisiera, pero... Sí, me parece interesante ese punto que hace Olaf. Y, digamos, volviendo a la comparación entre Estados Unidos y nuestras repúblicas latinoamericanas, me parece relevante también que en las 13 colonias norteamericanas no había una estructura de virreinato, no había un centro. Entonces, en lo que es Colombia, en Santa Fe, Bogotá como cabeza de virreinato, de hecho, apenas empieza el proceso de independencia, también empiezan procesos para no solo independizarse de España, sino independizarse del control central del virreinato y empiezan guerras civiles durante la independencia, ¿no? La famosa patria boba. Para dar solo un ejemplo. Entonces, claro, está ese asunto. Entonces, el hecho de haber tenido este sistema colonial centralista, que se, digamos, me parece que durante los Habsburgo no era tan grave, pero con las reformas borbónicas se vuelve muchísimo más absolutista, muchísimo más centralista y dirigista, y se ve muy claramente en Colombia, inclusive con procesos que hasta el día de hoy se celebran como la expedición botánica, ¿no? Pero pues la expedición botánica es básicamente la corona mandando a explorar, a ver qué hay allá y qué pueden explotar. Entonces, de una manera muy colbertista, dirigista, francesa, ¿no? Entonces ahí también digamos que la influencia no es solo, creo yo, de la Revolución Francesa, que por supuesto está, pero inclusive la influencia francesa viene de las reformas borbónicas y de ese sistema que me parece que fue bastante nefasto para la región y creo que hasta el día de hoy vivimos las consecuencias. No hubo ese debate sobre la república centralista y la federalista a tanto nivel, ¿verdad? En fin, Jesús María, perdona. Sí, no, yo creo que también sumándome a lo que decía Daniel y Olaf, o sea, sí se, pues decía muy bien Daniel, por ejemplo, esto de Bolívar como un conocedor de los clásicos. Y es verdad, y uno puede decir, bueno, Bolívar conocía bien a los clásicos como quizás otros padres fundadores, ¿no? Pero también a veces veo que, y eso lo he hablado con Daniel, creo, pues, estas últimas semanas, que a veces, si hablamos estos días, que una de las cosas también que por lo menos pasa con Bolívar es que Bolívar es el gran general, es el gran hombre, es el gran conocedor, pero Bolívar no se sentó en un escritorio a gobernar.
Y cuando lo pretendió hacer, lo que hizo fue guerras. Entonces, claro, ¿no? A lo mejor, como decía Daniel, quedó un Santander y al menos era un hombre que tenía una noción más de, no sé, de statement, de hombre-estado, que quiere ver qué puede hacer, no en la guerra. O sea, claro, Bolívar era formidable, pero su lógica era siempre la guerra. Uno no ve eso, quizá, o al menos yo no lo veo así, en Estados Unidos. Washington sí es el hombre, es la gran figura, es el general casi del granjero que se inmola por la causa americana, pero después se abre paso, ¿no? Es el hombre que quiere mediar entre el temperamento, no sé, de un Jefferson y de un Hamilton, y se deja asesorar. Pero estos hombres también, no sé si quizás un poco lo que decía también Olaf y Daniel, lo que tú decías, Ronald, de la experiencia federal. Eran unas colonias, eran unos estados, cada quien se gobernaba a sí mismo, estaban muy lejos de Inglaterra, y más bien Estados Unidos lo que ha sido es un proceso de ver cómo esas 13 colonias tenían algo en común. Así yo entiendo el federalista. Eso es básicamente tratar de que esas 13 colonias tengan algo en común. En América Latina, lo que decía, o América Española, como decía Daniel, es que aquí lo que se fractura es la unidad católica. Es decir, nosotros nos veíamos como católicos, nuestra su majestad el rey, eso se altera, nos rebelamos contra esa invasión francesa y luego, ¿qué hacemos? Y eso es un poco también, yo creo que la gran cuestión de los últimos años, ¿no? Podemos ser guatemaltecos, mexicanos, colombianos, argentinos, etcétera, pero también somos algo más que eso. Es decir, es un artificio de banderas y de fronteras, pero cuando estamos en Estados Unidos nos vemos como parte de una propia comunidad, ¿no? De hispanohablantes o de una religión determinada. Y eso también yo creo que tiene unas diferencias con Estados Unidos. Una también interesante es que Estados Unidos va creándose ciudades muy aleatoriamente. Aquí en América se empezaron a fundar ciudades casi planificadamente, ¿no? Y la gente además vive en ciudades centralizadamente. Por ejemplo, Ciudad de Guatemala era odiada por las provincias centroamericanas porque consideraban que era el centro de poder político. Todavía sigue siendo en parte así, ¿no? Es la ciudad más importante de Centroamérica. Pero en Estados Unidos cada estado tiene, no sé, cada estado de la federación tiene 8, 10, 15, 20 ciudades y la gente más bien huye de las ciudades. Aquí la gente quiere vivir en las ciudades. Y las ciudades también tienen más estatización y una lógica también diferente, ¿no? Déjame hacer unas preguntas de las muchas que nos hicieron para que la tomen o dejen. ¿Cómo consideran que la propuesta del voto y la constitución revolucionó la forma de gobernar y el desarrollo del país? Y también Ana Luisa nos pregunta, ¿qué impacto tuvo 200 años después que Guatemala no peleara por su independencia como sí lo hicieron México y Estados Unidos? ¿Alguien quiere aventurarse a eso o otras cosas? Bueno, yo me atrevo a una. Yo creo que también, eso a veces, no sé, pero creo que una guerra también genera una unidad. O sea, la guerra civil norteamericana, como dicen los constitucionalistas americanos, abrió la casa de Lincoln y se empezó a construir una idea de ser, no sé, norteamericano en otro sentido muy diferente de 1787 a 1776. Es decir, es probable que una guerra de independencia también tenga ese, haga que se acelere una especie de identidad un poco nacional. Si eso no lo hay, es probable que haya también, tenga unas ventajas y tenga unas desventajas, ¿no? Sin librar una guerra, ¿qué son aquellas batallas que estamos dispuestos a hacer por esta nueva libertad en estos próximos 200 años? Pero digo también que los americanos aprendieron mucho de la guerra franco-india y sin la guerra franco-india creo que no habríamos tenido la revolución e independencia americana. Pero... Sí, lo de la guerra no me queda tan claro, o sea, supongo, soy muy pragmático, pero tal vez es mejor tener una independencia sin víctimas letales que con víctimas letales, pero la verdad nunca lo había pensado así. El punto de mi experiencia propia es que realmente no hubo un ejército que representaba un país. Era más grupos de militantes que luego se lograron financiar bastante bien por
éxito económico. Entonces también podamos apreciar que en algunos casos el éxito económico permite que tú tienes una mayor o una mejor defensa nacional. Creo que los últimos, las últimas décadas también han mostrado efectivamente el capitalismo superior al socialismo, incluso en los esfuerzos bélicos, ¿no? Y yo creo que eso sí lo podemos apreciar, es importante, y también el riesgo de perder tu república o perder tu país. Y ese riesgo, curiosamente, en mi mente al menos, siempre ha existido para Guatemala, pero realmente nunca pasó. Lo cual es curioso porque si pensamos en, bueno, yo siempre pienso en mi país, lo siento, porque mejor conozco, pero nosotros fuimos invadidos por los franceses, por Napoleón, y perdimos la república. Hoy por hoy Holanda es una monarquía, es justamente por este evento histórico trágico, que efectivamente porque no hubo suficiente inversión en defensa nacional y porque estamos peleando en diferentes frentes, que perdemos esa batalla y que por tanto perdemos el país efectivamente. Y curiosamente nunca pasó en Guatemala de esta forma, pero me hace preguntar por qué. Sí, el tema del ejército y de la guerra puede ser un arma de doble filo porque, digamos, sí crea el sentimiento nacional, en el sentido que eso es, puede ser positivo, y bueno, toda la identidad y la mitología y demás. En un momento Bolívar dice que el pueblo es el ejército. Realmente está insinuando que solamente el ejército y quien ha participado en el ejército tiene derecho a ser ciudadano y a determinar el futuro, porque los demás son unos abogados por allá en Bogotá, en burócratas que no tienen, que no se jugaron el pellejo, entonces no tienen por qué decir nada. Por otro lado, me parece interesante la reflexión más adelante de Alberdi en Argentina, unas décadas después, pero él dice, el problema es que estos militares, porque de cierta manera el ejército termina siendo el Estado y la clase política termina siendo estos próceres, él dice, esto es un desastre porque estos tipos solo piensan en la guerra. Y ya se acabó la guerra y ya hay que evolucionar, entonces acá hay que traer, y Alberti lo dice muy claramente, hay que traer acá mercaderes y hay que traer ferrocarriles y hay que desarrollar el país, y esos tipos están pensando en Esparta, ¿no? Entonces me parece que Alberti sí la tenía muy clara de ese peligro y que era necesario evolucionar, y creo que Argentina lo logra por lo menos durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, después traicionan esa tradición y ahora están en los problemas actuales. Pues creo que muchos de nuestros problemas son resultado de estas buenas y malas decisiones que han tomado nuestros ancestros. Y les agradezco tanto que hayan compartido con nosotros sus reflexiones desde la academia, desde la reflexión personal y profesional que le han dado a la historia de sus países para que pudiéramos reflexionar sobre la independencia no solo de Guatemala, sino que del continente americano con relación a España, sus implicaciones y lo que queda aún por hacer en estos próximos años. Ya tenemos la independencia, ¿qué vamos a hacer con ella? Así que yo quisiera agradecerles a ustedes, a Olaf, Jesús María, Daniel y a todos quienes participaron en esta WFM Talk, ahora o cuando la vean en su propio tiempo. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y conocer más del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín en nuestro sitio web educación.ufm.edu. Muchas gracias de nuevo realmente por este banquete intelectual y agradezco a todas las personas que nos apoyaron para lograrlo. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Ronaldo. Gracias a ustedes. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.